Buenas tardes. Antes de comenzar la celebración, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, se van a dictar una serie de avisos de interés que les ruego presten atención, por favor. En primer lugar, respeten la distancia de seguridad entre las sillas y en los bancos. El uso de la mascarilla es obligatorio. Habrá un sacerdote confesando en la capilla de Fátima. Durante la celebración, si no ha llegado, estará a punto de llegar. La colecta se realizará al final de la Santa Misa, a la salida del templo. Habrá jóvenes sosteniendo las cestas. Se ruega reciban la Sagrada Comunión en la mano, por favor. No obstante, si alguna persona concreta desea recibirla en la boca, lo hará al final y con el sacerdote que se indique. Por razones de seguridad sanitaria, al final de la ceremonia no habrá veneración de la reliquia. Quien lo desee podrá acercarse a rezar ante ella, pero recordando que no se pueden ni besar ni tocar. A la salida del templo, que se pueden hacer por las dos puertas, procuren guardar las preceptivas distancias de seguridad, no agrupándose un elevado número de personas. Para comulgar, esperen a que los sacerdotes que van a impartir la comunión se coloquen en las naves y se dirijan a ellos. Y, sin duda, por favor, revisen que sus teléfonos móviles están debidamente apagados o en modo silencio. Muchas gracias. Nos hemos reunido en esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana de San Juan Bautista de Badajoz para participar en la concelebración eucarística presidida por nuestro arzobispo, para dar gloria a la Santísima Trinidad en la memoria de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Desde el 2 de octubre de 1928, día en el que por inspiración divina fundó el Opus Dei, San José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado, abriendo en la Iglesia un camino que hoy recorren miles de personas de toda clase y condición en los cinco continentes. El Concilio Vaticano II recordó que todos los bautizados están llamados a seguir a Jesucristo, a vivir y a dar a conocer el Evangelio. La finalidad de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei es contribuir a esta misión evangelizadora de la Iglesia, promoviendo entre los fieles cristianos una vida plenamente coherente con la fe, en las circunstancias ordinarias de la existencia humana y especialmente a través de la santificación del trabajo ordinario. Damos gracias a Dios por todos los dones que regaló el santo fundador del Opus Dei y suplicamos al Señor que nos ayude a convertir todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarle y de servir con sencillez a la Iglesia,
a la sociedad y a todas las personas, siendo sembradores de paz y de alegría allí donde nos encontremos. Con estas intenciones nos disponemos a participar activa y fructuosamente en la celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios en la fiesta de San José María, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Christe.
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás con jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor,
sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, «Abba, Padre». Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó, «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, señor vicario general, queridos hermanos y hermanas, la fiesta de San José María siempre nos llena de una particular alegría. Recordamos su amable figura de sacerdote santo y su ejemplo de fidelidad y entrega al carisma que Dios le concedió para fundar el Opus Dei. Celebramos este año la fiesta en un ambiente social familiar y personal un tanto enrarecido a causa de esta pandemia que no acaba de irse y que condiciona actividades y costumbres que afectan también a la labor apostólica y de formación que el Opus Dei, como parte de la Iglesia, lleva a cabo en todo el mundo. Ello me ha hecho pensar, al preparar esta homilía, en los momentos difíciles y duros que San José María pasó en su vida, sobre todo en esos años dificilísimos de la Guerra Civil Española, con la persecución religiosa que le hizo vivir confinado en la legación de Honduras, la posterior huida a través de los Pirineos y los años durísimos de la posguerra. Esa experiencia de nuestro padre está
a años luz de nuestro confinamiento, ciertamente. Pero también nosotros, de alguna forma, hemos experimentado este año esas dificultades y las seguimos viviendo siempre con el miedo a los rebrotes de la pandemia. Ha sido para muchos una dura prueba, porque mucha gente ha debido dejar su trabajo habitual, ha tenido que cerrar sus negocios, los niños, jóvenes y universitarios han tenido que dejar los colegios y universidades, y todos, de una forma o de otra, nos hemos tenido que quedar encerrados en casa, sin contar lo más grave, es decir, quienes han padecido la enfermedad y quienes han perdido a sus seres queridos sin poder ni siquiera estar presentes en su último adiós, a los que encomendamos hoy de un modo muy particular, sobre todo a todos los difuntos de la obra. ¿Qué nos puede enseñar nuestro Padre en estas circunstancias? Ante todo y en primer lugar, nos enseña a no perder la paz y la alegría, porque el dolor, como todo trabajo honesto, y esto, como sabemos, es el punto central del mensaje de San José María, haciendo eco a la primera lectura del Génesis, se puede santificar. El dolor, como todo trabajo honesto, se puede santificar. San José María tuvo la capacidad de entender el sufrimiento y dolor del prójimo debido a su propia experiencia personal. Comprendió muy a fondo que el dolor es un tesoro para la Iglesia, porque cada persona que es visitada por el dolor participa en la pasión de nuestro Señor en la cruz. El dolor es una bendición de Dios. En un cuadro, decía, tiene que haber sombras. Todas las madres lo saben, todos los esposos lo saben, todos los padres lo saben, decía nuestro Padre en una tertulia ya casi al final de sus días en la tierra. Y continuaba, aunque no es una cita literal, la liberación del dolor, si es posible con los medios humanos de los que disponemos, estupendo. Pero la auténtica liberación es saber llevar con alegría el dolor, la enfermedad, la pobreza, porque de una forma u otra el dolor siempre nos va a acompañar en nuestra vida. Su experiencia en la atención a los enfermos de los hospitales de Madrid, sobre todo en la atención a María Ignacia García Escobar, viene expuesta en esa letanía del dolor impresionante, que es el punto 208 de Camino. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Esta letanía, que es un auténtico oxímoron, o sea, una conciliación de contrarios, lógicamente solo a la luz de la fe puede ser entendida. Humanamente huimos del dolor. Es uniendo nuestro dolor, que muchas veces serán pequeñeces, no podemos tampoco exagerar, pero uniendo nuestro dolor a los grandes sufrimientos del Señor, es como nuestro dolor se hará un tesoro sobrenatural e incluso tomaremos gusto con garbo a la cruz de Cristo, como decía San José María, apoyados en la filiación divina, haciendo eco a la segunda lectura. Pienso que hablar así del dolor, como hablaba nuestro Padre, demuestra una gran humildad personal, porque supone la convicción profunda de que Dios nos coge de su mano y nos lleva con su gracia por esos caminos intransitables del dolor que muchas veces superan las fuerzas humanas. Solamente desde una profunda humildad que se apoya en Dios se puede hablar así del dolor como ese punto de camino. Amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. En segundo lugar, podemos aprender de San José María que el dolor no nos puede paralizar. No caigamos ante circunstancias difíciles o dolorosas en la parálisis o el desánimo. Luchemos con la gracia de Dios para mantenernos activos y eficaces en nuestro servicio al Señor y a la Iglesia. Pensemos en nuestro Padre en la legación de Honduras. Profunda preocupación interior, temor enorme, porque en cualquier momento podía ser descubierto, inquietud por el futuro. Exteriormente un espacio mínimo, conviviendo con muchas personas, con unos medios materiales reducidos al mínimo, y sin embargo,
una exigencia constante de vida interior, de formación cristiana, de estudio y de apostolado. Enseñaba con el ejemplo que no hay vacaciones ni pausas en la vocación cristiana y en la vocación al apostolado. Hay muchas cosas que hacer. ¿Cuánto apostolado se puede hacer hoy a través de los nuevos medios digitales, por ejemplo, haciendo eco al Evangelio que hemos proclamado? No hay vacaciones tampoco en nuestra docilidad para formarnos. Que este sea hoy nuestro propósito en la fiesta de San José María, imitarlo en esa fortaleza cristiana ante el dolor y las dificultades externas. En el fondo, como enseñaba tantas veces él mismo, solo hay un enemigo potente en nuestra vida, que es el pecado. Perder la amistad con Dios y perder la comunión con nuestros hermanos. Acudamos a María como madre y esperanza nuestra. Pidámosle, muéstrate, madre, muéstrate, madre. Así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebramos hoy un nuevo aniversario del Dies Natalis de San José María Escrivá, que con su mensaje de la santificación del trabajo y la vida ordinaria abrió los caminos divinos de la tierra a muchas personas de toda condición. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia, para que fiel a la misión recibida, sea fermento y alma de la sociedad y realice el misterio del amor de Dios a los hombres. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Celso, por el prelado del Opus Dei, Fernando, por los sacerdotes y diáconos, para que puedan cuidar la Grey a ellos encomendada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Opus Dei, para que los fieles de la prelatura, los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, los cooperadores y todos los que participan en sus apostolados siembren cada vez más abundantemente frutos de santidad, de alegría y de paz por toda la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y por el seminario de nuestra diócesis, por las vocaciones a la vida consagrada y a la búsqueda de la santidad en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven afligidos por distintas necesidades en estos tiempos de crisis, para que reciban los auxilios espirituales y materiales que necesitan y sean fortalecidos por la gracia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, para que el Señor ilumine a los gobernantes en la búsqueda del bien común y acierte a controlar la pandemia y a reactivar la economía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que aquí presentes, para que sabiéndonos hijos de Dios, sepamos acudir a nuestro Padre Dios con la sencillez, la confianza y la seguridad de un niño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fieles difuntos, en especial por los fallecidos por el COVID,
para que contemplen cara a cara a Dios en su presencia, gocen de la eterna felicidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones que te dirigimos y por intercesión de San José María, concédenos la gracia de convertir todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, estos dones que te ofrecemos en la conmemoración de San José María, para que por el sacrificio de Cristo ofrecido en el ara de la cruz, que se hace presente en este sacramento, quieras santificar todas nuestras obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San José María, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Celso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, en casa, una palabra tuya bastará para salvar. Corpus Christi, custodia. Tal como se ha comunicado, habrá dos sacerdotes en cada nave para impartir la Sagrada Comunión. Diríjanse al lugar donde se coloquen, por favor. Muchas gracias. De Cristo. Amén.
El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido en la celebración de San José María fortalezcan en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que, fielmente unidos a tu voluntad, recorramos con alegría el camino de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias.